Ay, mi amor, como te iba diciendo, hoy ya fue un día muy cansado en el trabajo, pero qué bueno que te puedo ver ahora. ¿Qué te venía diciendo? Mi estimado Sebastián, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te ha ido? De maravilla. Acabo de regresar de un viaje de España. Estaba de vacaciones. ¿Verdad que hace mucho tiempo que no nos vemos? ¿No me vas a presentar? Sí, se nota que... Uy, te ha ido demasiado bien. Ella es Lady, es mi novia. Mucho gusto, encantado de conocerla, Robert. ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Llevamos muy poco tiempo. Y... Sebastián, eras uno de los mejores estudiantes del colegio. Nunca pensé que terminarías de obrero. Soy un conserje, Robert. ¿Y qué están haciendo? Habíamos salido de trabajar y pensábamos ir a comer un helado. Qué bien. ¿Y qué les parece si los invito a mi casa? Ahí tengo algo de comer y tomar. Si quieren, podemos sacar un vinito y seguir conversando. No sería mucho amor. Sí, me parece muy buena idea. Bien. Entonces nosotros nos vamos acá en el carro y tú supongo que tienes que ir a dejar esas cosas, ¿no? Nos alcanzas luego, ¿eh? Sí, pero ¿dónde queda tu casa? Es en Zamora Huayco, casa 11. Pero Robert, Zamora Huayco me queda muy lejos, aparte tengo que llevar esto. Suerte, campeón. Y bueno, Lady, no entiendo cómo una mujer tan hermosa como tú fue a parar con un pobre diablo como Sebastián. La verdad, hasta yo misma me lo pregunto. Pero creo que todo eso es por agradecimiento. Sebastián ha sido muy bueno conmigo. Es un hombre muy tierno. Pero creo que voy a terminar con él, porque él no es mi tipo. ¿Y entonces qué tipo de hombres te gusta? Mi tipo de hombre sería un hombre visionario, que tenga un futuro, que quiera progresar, que tenga muchos lujos y un carro. Entonces, ¿te gustan los hombres así como yo? No lo sé, puede ser que sí. Bueno, ¿sabes? Yo puedo darte todos los lujos que tú necesitas. Yo soy muy adinerado y tú te mereces lo mejor. ¿En serio? ¿Tú crees que puedes dar todos mis lujos? Eso y más. Y una mujer como tú merece lo mejor. ¿Estás seguro que puedes complacer en todos mis gustos? Eso y mucho más. ¡Guau! ¡Qué bonita casa! En realidad es una de tantas. A esta la compré cuando estaba de vacaciones. En su totalidad tengo como 30 locaciones iguales a esta. ¿En serio? No te creo. De seguro eres un hombre muy interesante. Pues... ¿eso es lo que tú crees? Pues sí, un hombre que tiene muchos lujos y aparte que gasta su dinero sin medirse. Me parece un hombre muy interesante. Y eso es lo que tú piensas. Así tiene que ser, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer una mujer como yo para disfrutar de todos estos lujos? Complacerme. Y todo lo que pidas será concedido.
no llego. Sí, veo, Sebastián, casi no llegas. Sí, lo que pasa es que estaba un poquitito lejos y me tocó subir una cuesta ya, terrible. Termina. Como que estás un poco sudado, ¿no? Mejor siéntate en el 9 de allá, por favor. Ah, sí, siéntate allá porque hueles mal. Y bueno, pues Sebastián, ¿qué te ofrezco? Vinito, agua, tengo centenares de bebidas. Le acepto el agüita. Sí, señor. Qué básico. Wow. Mira, pero qué casa tan hermosa. Aquí tienes. Gracias. Y bueno, Sebastián, estaba conversando con Lady y me manifestó que las cosas entre ustedes dos no van para nada bien. ¿Cómo así, mi amor? Si hace un rato íbamos a tomar un helado y pasear. No lo entiendo. Pues sí, quiero que todo esto lo dejemos aquí ya. Mi vida, no me puedes decir este tipo de cosas ahora. Ay, Sebastián, ¿qué parte de que no quiero estar contigo no me entiendes? Entonces, vámonos a otro lugar, lo hablamos y lo arreglamos. Ay, Sebastián, entiéndeme, yo no quiero estar contigo. Yo estoy bien aquí con Robert, además, él me atiende súper bien. ¿Cómo Robert? Bueno, pues, amigo, ella ya tomó una decisión y se quiere quedar. ¿Qué le podemos hacer? Entonces yo también me voy a quedar y hablo con ella. ¡Ay, Sebastián, ya lárgate! ¡Déjame en paz! Aparte, estás arruinando nuestro momento. Lady, no me puedes hacer ese tipo de cosas ahora. Por favor, Sebastián. Mira, ella ya tomó su decisión y si tú sigues de intenso, voy a llamar a la policía para que te saque de aquí. Robert, es mi novio, por favor. Ella ya tomó una decisión. No podemos hacer nada, así que vamos. Vamos. No. Camina. Días después. ¿Y tú qué tanto miras? Vete para allá. Qué pereza. Hasta pestas. Lady, ¿por qué el informe del mes de octubre está incompleto? Ay, jefecita, lo que pasa es que hubo un problema. ¿Pero qué me estás diciendo? Tu único trabajo aquí es realizar esos informes y me presentas incompletos. Tú sabes muy bien que vamos a quedar mal con los proveedores. Mire, yo no trabajo bajo presión. Y si necesita esos informes, ve y consiga a alguien más que te los haga ya. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Y tú quién te crees para hablarme de esa manera? Pues lo que acabo de escuchar. Yo no me creo nadie. Y aparte, no me presione. Mira, Lady, hazme un favor. Coge tus cosas y retírate de aquí, ¿sí? Mira. Estás despedida. Usted no me puede echar. Es más, yo renuncio. Aparte de que me paga ese miserable sueldo que no me alcanza para nada. Con permiso. ¿Sí ves, Sebastián? Ese tipo de personas son desagradecidas. Y tú me la recomendaste que venga a trabajar aquí. Y mira cómo sacó las uñas. No me vuelvas a recomendar gente así. Está bien. Días después. Ay, amiga, ¿entonces renuncias así, sin más, sin nada? Sí, amiga. ¿No ves que esa descarada me empezó a reclamar? Y yo ya lo tengo a él. Pero si con él solo ha salido una vez nada más. Sí, pero yo ya tengo planificado quedarme por un largo tiempo con él y aparte de eso ya sé cómo seducirle y enamorarlo. Y ahí ya me va a dar todo. Ay, amiga, tú sí que eres un diablo en persona. Entonces, pobre de Sebastián. Ay, Sebastián, ese tonto solo me sirvió para entrar a la empresa. Pero ahora, como ya mis planes son diferentes, ya no lo necesito. Entonces, tú nunca vas a cambiar. Ay, amiga, en la vida hay que tener aspiraciones. Hola, mi amor. Amor, lo que pasa es que estoy con una amiga.
Ah, ya, bueno, mi amor. Ya te paso la ubicación. ¿Qué te dijo? Nos va a invitar a comer. ¿En serio? Sí, vamos. Ya le pasé la ubicación. Hola, mi amor. Ay, pero qué guapo. Gracias. ¿Y no me vas a presentar a tu amiga? Bueno, pero con cuidado, ¿eh? Mucho gusto, Maritza. El gusto es mío. Roga. Lady, me han dicho muchas cosas de usted. ¿Nos vamos a comenzar a llamar de usted o qué? Sí. Mi amor, ¿acaso no te das cuenta que estoy a tu lado? Ay, me salió bravita la mujer, ¿no? Bueno, chicas, ¿y qué les parece si mejor las invito a mi casa y tomamos algo? Mi amor, creo que mi amiga no puede. Tiene varias cosas que hacer. ¿En serio? Si tú quieres, puedes ir sin problemas. No, amiga, tranquila. Yo pospongo todo. Vámonos. Pues entonces, no perdamos el tiempo, vamos. Ey, espera. Wow, amiga, esta casa es hermosa, justo como me la habías descrito. Sí, amiga, yo te dije, él tiene mucho dinero. Ahora entiendo por qué dejaste la empresa. Qué bonito. Bienvenidas, chicas, pasen. Gracias. Siéntense cómodas, chicas. Gracias. Wow, amiga, qué cómodos están estos muebles. Quiero uno así. Bienvenidos. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Robert! ¡Robert! ¿Acaso me estás persiguiendo? ¡Robert, llama a la policía! Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Si ya lo hizo. Él no va a hacerlo. Al menos que yo se lo pida. A ver, no entiendo de qué está hablando este ridículo. Estoy hablando de que Robert es mi empleado. ¿Qué? A ver, ¿qué rayos estás diciendo? Simplemente, Robert ha trabajado conmigo durante 6 años. Es mi chofer, por cierto. No, todo esto es una mentira, ¿verdad, Robert? El señor Sebastián nunca diría una mentira. Robert, sosténme una copa. Mira, te oculté que tenía demasiado dinero. De hecho, la empresa donde trabajabas es mía. Al igual que esta casa, el auto y las demás propiedades que Robert ha de haber hablado en su momento. Solo quería ponerte una prueba por la sencilla razón de que cuando eres millonario, la gente no se te acerca por el corazón, sino por interés, por el dinero. No. De seguro todo esto debe ser una broma. Te lo aseguro, no es ninguna broma. Yo no bromeo con ese tipo de cosas. Te puse una prueba y la fallaste. No, cariño. Mira, perdóname, sí. Yo me dejé de llevar por la riqueza, por los lujos. Yo me dejé llevar por todo eso, pero por favor, perdóname. Yo te amo, no, yo quiero estar contigo. No, Lady, no. Te voy a dar un consejo para el futuro. Cuando eliges dinero sobre el amor, al final te quedas sin nada. Por favor, Robert, enséñale la salida a nuestra invitada. Como usted ordena, jefe. Mejor dicho, a ambas. Señorita, ya escuchó. Acompáñame en la salida, por favor. Y usted también. Sebastián, mira, ¿podemos hablar? Sí. Ahora no quiero escuchar nada, Lady. Hasta luego.